Miren, aquí en esta orilla de, creo que es Chimney, mucha gente se parquea gratis porque pues es más fácil, obviamente, pero está súper peligroso parquearse ahí en las orillas. De igual modo, del otro lado, de mi derecha, también se parquean todos ahí. Tienen que bajar y caminar ciertas millas para poder llegar a la islita. Hay como tres islas de Sand Harbor y está hermoso, precioso. Yo creo que todas las islas están bonitas, todas las playitas. Súper lindo, hay mucha gente que se pone hiking, va de hiking, con bicicleta. Está muy padre, la verdad. Miren qué hermosura. Sí se mira, pero ahí está el lago, miren qué hermoso. Grandísimo el lago, miren, allá va un velero. A ver si se mira, no sé si la cámara me capte. Ok, guys, llegamos aquí a... Aquí, por ejemplo, dice las fire restrictions. No campfire, no barbecue, please no smoking. Ay, chicos, huele delicioso, huele riquísimo. Allá va mi familia con la baby. Miren qué hermoso está. Ay, güey. Por venir de babas, enseñándoles lo que uno tiene que pasar. Aquí está un camino. La señora dijo que no hay mucha sombra. ¿No hay? No. ¿O hay que traer la sombrilla? Ok, chicas. Vengo toda agitada porque me tuve que regresar al carro por la sombrilla. Porque aquí abajo no hay sombra. Entonces... está muy claro. Espero que ahí se pueda ver. Y vamos a seguir caminando en esa piedra. Qué bonita. Ahora no traje tenis. A ver si no me doy un porrazo aquí. Porque así se ve que está medio resbaloso. ¿Ven que les digo que aquí hay que caminar para poder bajar al lago? Porque está súper inclinado. Miren nada más. Miren qué vista. Qué vista. A ver. No resbalarme. Aquí. Ok, chicas, miren todo lo que bajé. Está muy inclinada o empinada la montaña, como le quieran llamar. Ya vamos llegando. Les enseño el camino para que vean. Está un poco difícil. Entonces, bueno, unas chicas andaban bien cargadas. Y ya les ayudé un poco. Miren el agua. Miren. Hermosa vista. El agua clarísima, limpia. Qué comparación el mar. Nada que ver con el mar de California. Está hermoso. Y ahí disculpen que vengo jadeando. Cansada, venimos bajando, que tenemos que caminar mucho. Miren, está súper mega gente descansando porque la bajada está brutal. Imagínate subiendo. Brutal. Ahora para subir, no, hombre. Voy a llegar a ser una modelo.
Ya estás. Poner este que compré ahí en Sephora, se llama Real Sunset. Así trae este aplicador. Miren, huele rico, huele delicioso. Miren el brillo que da, un brillo hermoso que da. Uy, la la. Aplicamos así la cantidad que ustedes deseen, ¿ok? Miren, huele delicioso. Huele riquísimo. Qué bueno que me puse sunblock, porque si no, imagínate. Todas las piedras del garage. Este lugar es famoso por la chimenea. Hermoso lugar. Oh, es super hot. Fish. Qué hermoso. Qué hermoso estaba, hija. ¿Eh?